Este año se llevó a cabo en Buenos Aires la 13ª edición del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos, donde se demostró que cada vez es más amplio el abordaje cinematográfico de diversas problemáticas de nuestra sociedad. El festival fue fundado en el 97 por Julio Santucho, que es mi padre, exiliado en Italia, donde yo nací. Así que cuando yo llegué a la Argentina, fue una experiencia muy importante para mí conocer el efecto y la incidencia del Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos en un país donde había tanta fuerza y tanta movilización por la temática de los derechos humanos, que venía concebida de manera tan diferente respecto a lo que era para mí en Italia. Y ahora llegamos a la 13ª edición. En principio, el foco del festival había sido la memoria y dictadura. Pero a través de los años, se fue adaptando a los cambios y abriendo campo a la defensa de los derechos humanos. Estos nuevos campos fueron la cuestión de género, la diversidad sexual, el cuidado del medio ambiente y la defensa de la cultura e identidad de los pueblos originarios. Es de capricho cantarles, es que soy voz de otra voz. Pero para callarme van a sudar a montones. Este año que el lema de este 13º festival fue Madre Tierra. Si la Madre Tierra nos grita, escuchémosla, fue el eslogan de esta edición. Y ahí nos encontramos en una lucha común con los pueblos originarios que hace muchos siglos que venía reclamando lo mismo que nosotros quisimos plantear en esta edición. Así que realmente encontrar esa participación, ese compromiso y también verlo reflejado en la cantidad de público, que este año llegamos a superar los 9.000 personas en la Sala de Cine de Buenos Aires, para nosotros fue como un gran logro. Secciones tradicionales del festival son Mirada de Género, en donde intentamos hablar tanto de la problemática de la violencia de género, que lamentablemente es una de las más frecuentes en cuanto también a producción de material, justamente porque es un problema terriblemente presente en nuestra sociedad y en el mundo entero. Y también la mirada de género abarca la diversidad sexual. Tenemos Infancia y Juventud, que es una de las secciones también tradicionales, en donde presentamos películas que sean realizadas por los niños o sobre los niños y adolescentes. Eso para nosotros es también muy importante porque hay problemática de la niñez, del derecho a la niñez, que no son accesibles para un público de chicos, pero sí es importante conocer esas realidades, esas historias. El festival se centra en la comunidad, en la importancia, en la sociedad, en que les llegue no solamente el cine, sino un mensaje. El documental Nehuen Mapuche, de la chilena Elena Varela, obtuvo el primer premio de la competencia oficial de largometrajes, compitiendo con otros 9 largometrajes procedentes de diversos países. Que me lleguen botando a mi guagua y golpeándome a mí, agarrándome firme, qué sé yo, qué iba a hacer yo, entre más de 20, 30. Una de las cosas que siempre me impresionó de este Festival de Cine de Derechos Humanos de Buenos Aires es la programación. Era que llevaba la batuta de la vanguardia en la exhibición de las obras que se hacían ya con menos recursos y otras con más recursos, pero que las exhibían. La programación siempre fue muy temática, muy, muy buena, sobre todo con los objetivos del milenio. Terminamos consiguiendo que el festival puede hacer una síntesis de lo que es la búsqueda por los derechos humanos y el reconocimiento de la lucha de ciertos pueblos o de realizadores que están contando y dando voz a los que no tienen voz, y siempre en el respeto y en la transformación social desde un lugar artístico y de gran calidad, tanto como los personajes que pudieron participar de esta 13ª edición del festival, entre los jurados y los invitados especiales, así como todos los que hicieron posible este festival, que van desde los muchos voluntarios a la grande cantidad de espectadores que estuvieron en los debates y en la mayoría de los eventos. Cine de derechos humanos no es un cine descubrir, un
un poco con la programación, que no es un cine carente de ideas y que también se hace en países periféricos, en países de poco desarrollo y en países desarrollados. Que lo mismo es una película hecha con $300,000 que con 15, que con 2 millones. Como descubrir el cine de derechos humanos es como lo más importante que he tenido en esta 13ª edición. Es como mi descubrimiento. Este festival no es solo una muestra de filmes referentes a determinados temas sobre los derechos humanos, sino que invita a la participación, al debate y a que el público asistente se involucre con sus temas.